Este instructivo forma parte de la investigación artística doctoral Cuerpos extraños, historias vividas, el trasplante de órganos desde la narrativa del arte. Con este trabajo me interesa compartir una serie de narrativas sobre lo que significa vivir un trasplante, para lo cual las experiencias de aquellas personas que han vivido un procedimiento de este tipo resultan indispensables. Por lo tanto, para poder acercarme a las vivencias de estas personas, ha sido fundamental conocer mejor el proceso del trasplante renal en qué consiste, cómo se llega a este, sus procedimientos, así como algo de su historia. Durante el desarrollo he ido produciendo mapas conceptuales, dibujos de esquemas anatómicos y después objetos como los que comparto en este instructivo, que no pretenden explicar toda esa información, sino más bien relacionarme con ella desde mi práctica artística. Los dibujos me permitieron visualizar diversos aspectos, como la ubicación del riñón trasplantado y la del extirpado. Las distintas opciones de colocar un catéter para la diálisis, así como las conexiones de los riñones a venas y arterias. A través de los objetos, pude dimensionar el tamaño, volumen, proporción y ubicación de los riñones con respecto al sistema urinario, al cardiovascular y, a su vez, dentro del cuerpo humano. No obstante, al intentar relacionar los esquemas anatómicos a los procedimientos quirúrgicos, pude constatar lo distante que puede ser una de estas imágenes o los objetos a la realidad. Es decir, a un cuerpo humano abierto intervenido. El trasplante implica dos procesos quirúrgicos simultáneos, es decir, dos operaciones que se realizan prácticamente al mismo tiempo, la que se hace para extraer el órgano del donante y la de implantación del órgano en el receptor. A quien se va a trasplantar, es decir, al receptor, se le hace una incisión abdominal inferior de tipo cesárea y se le coloca el riñón en la parte baja del abdomen. Por lo general, en la fosa ilíaca derecha. De aquí que propongo este instructivo con patrones de tela porque su práctica ofrece una experiencia para pensar en la complejidad de los procedimientos quirúrgicos. Recomiendo que durante su realización se ponga atención en los problemas que puedan surgir, ya que al trabajar con estas dimensiones, cortar, coser, etc., van surgiendo dificultades que ponen en evidencia una serie de cuestionamientos alrededor del trasplante. El instructivo se divide en tres partes fundamentalmente. En la primera, hago una breve introducción a la anatomía y funciones del riñón para posteriormente introducir las distintas técnicas. Después, como parte de las instrucciones, enlisto los materiales que se necesitan, hago una descripción y doy especificaciones generales, así como las instrucciones paso a paso para trabajar con los patrones. En este tutorial no me voy a detener mucho en ellas, porque más adelante las abordaré con un ejemplo específico. Y por último presento los patrones que deben imprimirse tamaño carta para trabajar a escala real. Están organizados e identificados de tal forma que cada figura incluye el cuerpo de un riñón, así como su arteria renal, vena renal y uréter correspondientes. Los riñones están situados en la cavidad abdominal, dentro del espacio retroperitoneal, justo debajo de la caja torácica a ambos lados de la columna vertebral, específicamente entre la vértebra T12 y la L3. El riñón derecho está ligeramente más abajo y es más pequeño, ya que el hígado lo empuja. Cada uno pesa de 115 a 170 gramos, mide de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 6 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor. Los riñones son órganos urinarios. Su función principal es eliminar el exceso de líquido corporal, sales y otras sustancias. Son órganos indispensables en la regulación del balance del pH en la sangre, del volumen total de sangre en el cuerpo y por tanto de la presión arterial. Regulan la producción de hormonas y la filtración de sustancias externas. El hilio es el lugar por donde entra la arteria y salen la vena renal y el uréter. Las arterias renales son las que introducen la sangre a los riñones y al entrar se ramifican para irrigar todos sus segmentos. Por otro lado, las venas renales son las que drenan el riñón llevando la sangre a la vena cava inferior. La cápsula renal es un tejido fibroso que lo cubre. El parénquima o su interior está constituido por la corteza renal, la médula renal y por las nefronas, que son unidades microscópicas que filtran la sangre y producen la orina. Las técnicas que presento en este instructivo son las siguientes: disección del tejido iliar, disección de vena renal, aumento de vena renal, opción 1, aumento de vena renal, opción 2, eliminación de grasa y disección de uréter. Disecar significa cortar o separar tejidos y las nomenclaturas R1, R2, etc. sirven para identificar las distintas técnicas aplicadas en los patrones. Esta primera imagen muestra cómo diseccionar la arteria renal para liberarla del tejido iliar y formar un parche aórtico. En esta segunda se diseca la vena renal de forma similar para obtener una longitud adecuada. Las afluentes de la vena renal izquierda, incluidas las venas ruprarrenal, conadal y lumbar, se ligan y dividen. Para aumentar la vena renal derecha se puede usar un segmento de la vena cava inferior. Se modelan los bordes de la cava superior e inferior y luego se cierran con una sutura vascular fina. Otra técnica para aumentar la vena renal derecha cuando está muy corta puede hacerse siguiendo estas alternativas. A. El extremo superior de la vena cava se puede suturar cerrando el extremo inferior. B. Las grapas vasculares se disparan perpendicularmente a la longitud de la cava a lo largo de la dirección de la vena renal derecha. Y C, la vena cava se corta por la línea punteada, el ostium, que es el orificio de la vena renal. Se sutura de extremo a extremo. Se elimina la grasa perirrenial que rodea el riñón, con cuidado de no dañar su cápsula. Se inicia, como muestran las flechas, por el polo superior y se sigue por la cara lateral. La grasa y el tejido del polo inferior, los vasos iliares, el uréter, no se disecan para mantener la irrigación sanguínea del uréter. Y por último, se debe hacer una disección mínima alrededor del uréter para mantener la irrigación sanguínea y se extirpa la vena gonadal acompañante. Ahora iniciaré con las instrucciones para confeccionar los riñones utilizando los patrones de tela. En cada patrón están acomodadas las figuras necesarias para elaborar dos riñones, y cada riñón corresponde a una técnica. Con estas figuras me referiré al cuerpo del riñón, a la vena renal, a la arteria renal y al uréter. Los materiales que se necesitan son los siguientes: impresión de los patrones sobre un material transferible tamaño carta. Tela, cada patrón requiere de dos tramos tamaño carta para frente y vuelta respectivamente. Hilo para coser la tela del color deseado. Hilo negro más grueso puede ser hilo para bordar. Agujas, máquina de coser si se tiene una. Alfileres, tijeras y relleno. Todas las figuras están invertidas, incluyendo los códigos de identificación de cada técnica para que al ser transferidas se inviertan las imágenes. Las líneas punteadas externas al dibujo de color gris son para corte. Las líneas punteadas de color negro son para costura. Todo se debe coser por la parte posterior de la imagen para después voltear las piezas. Al coser es importante no cerrar la figura, es decir, hay que dejar una abertura para poder voltear las piezas y posteriormente rellenarlas. La línea de costura se interrumpe donde recomiendo dejar esa abertura. En la mayoría de las piezas es el hilio renal, por donde se insertan la vena renal, la arteria renal y el uréter. Estas son las instrucciones que indican paso a paso cómo trabajar con los patrones. Los patrones están organizados de la siguiente forma. En el patrón número 1 se incluyen R1, disección de tejido iliar, y R3, aumento de vena renal. En el patrón 2 se incluye R2, disección de vena renal, y R4C, aumento de vena renal 2, opción C. Y en el patrón número 3 se incluye R5 eliminación de grasa y R6 disección de ureter que se pueden practicar en el mismo riñón. Imprimir los patrones o el patrón de la técnica elegida y transferirla sobre tela. Elegí mostrar el procedimiento con el patrón número 2 porque los riñones incluidos se trabajan de forma distinta. Unir dos telas, el patrón impreso y la parte posterior, ambas de las mismas dimensiones. Utilizar alfileres alrededor de cada figura y entre las líneas punteadas. Se cortan todas las figuras siguiendo la línea gris. Es importante no cortar los códigos que identifican qué parte es y a qué riñón corresponde, así como no olvidar recortar las etiquetas. Algunas de las líneas punteadas que atraviesan los dibujos sirven para marcar dobleces o costuras. Estas no se deben de cortar. invertir las figuras para coser por la parte posterior si es necesario marcar la línea de costura siguiendo la línea punteada separar las telas y coser la vena la arteria y el ureter al hilio renal solo la parte del dibujo buscando que coincidan con los dibujos del riñón se recomienda utilizar hilo del mismo tono de este. Una vez unidos estos fragmentos, imagen con imagen, se cosen la vena, la arteria y el uréter a sus partes posteriores. Se voltean y se pueden rellenar un poco para que tengan volumen y cueste menos trabajo manipularlas. Antes de coser el riñón a su tela posterior, se une la etiqueta de identificación de procedimiento correspondiente en la zona de abertura. Se cose la figura del riñón a su tela posterior, dejando la parte donde está la etiqueta sin cerrar. Para rellenar, se hacen cortes en curvas para que la figura pueda voltearse bien, sin arrugas. Se voltea la pieza, se rellena, se unen la vena, la arteria y el ureter si hace falta y se cierra de la forma indicada, aprovechando la etiqueta para que no se vea la costura. Se usa un hilo grueso para ligar las venas suprarrenales, gonadal y lumbar, en R2, y para suturar los aumentos de vena renal en R3 y R4.